Oración ante la pérdida de un ser querido. No llores si me amas. Dios es amor. Dios nos ha dado la vida para buscarle y la muerte para encontrarle. No es realmente un testimonio en esos momentos difíciles por la pérdida de un ser querido. En esos momentos buscamos una respuesta y no la encontramos. En esos momentos difíciles de tristeza y desesperanza, Dios que nos ama siempre nos habla con voz susurrante. Escúchanos, Señor, tú nos puedes ayudar a encontrar al menos parte de esas respuestas. Señor, que lo eres todo para nosotros, humildemente nos presentamos ante ti. Es difícil lo que vivimos, lo que nos toca pasar, pero sabemos que estamos en tus manos y deseamos que se haga tu voluntad. Tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. A ti te confiamos nuestra vida y cuanto nos sucede. Ayúdanos a aceptar con valentía las situaciones de la vida y que te la podamos ofrecer con amor y así poder contribuir a la redención de todos los hombres. A ti, Señor Jesús, vida nuestra, dirigimos nuestras súplicas. Tú que llamas a la vida, tú que has muerto para resucitar y así poder también resucitar nosotros contigo, escúchanos, Señor, danos fortaleza ante la adversidad y ante los momentos duros de la vida que estamos pasando en este momento. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Amén.